Como ha dicho Martín, os voy a contar el cuento del sastrecillo valiente. Espero que os guste. Sí. ¿Sí? Hace mucho tiempo vivía en una pequeña ciudad un muchacho que solo tenía una humilde sastrería, la cual había heredado de su padre. Una tarde muy calurosa de verano, el sastrecillo cosía un traje mientras pensaba en aventuras fabulosas y viajes fantásticos. En el taller revoloteaban muchas moscas. Eran tan pesadas que el sastrecillo terminó persiguiéndola detrás de ella. Armado con un matamoscas. Él imaginaba que eran enemigos que libraban una dura batalla. Mientras luchaba con ellas, en uno de los golpes tendió sobre la mesa 7 moscas grandes. El sastrecillo tenía mucha fantasía y al momento se imaginó que las 7 moscas eran 7 guerreros que él solito venció en el campo de batalla. Tanto pensó su hazaña que terminó por creer que las 7 moscas habían sido de verdad 7 feroces guerreros. Y lleno de orgullo, bordó una banda de seda con las palabras: "Maté 7 de un golpe". Paseó por la ciudad con la banda sobre el pecho. Todos lo miraban sorprendidos. Decía: "¡Qué valiente ese muchacho! Había matado 7 de un golpe". Pero no decía que había matado. Había matado 7. Pronto su fama se corrió por toda la ciudad y por todos los pueblos vecinos. Un día llegó a la sastrería un mensajero del rey. Buscaba al sastrecillo para que liberara al reino de 2 gigantes. Eran terribles y grandísimos. El sastrecillo en realidad era cobarde, pero para hacer honor a su fama ya no le quedaba otra. Se tenía que enfrentar al gigante. Por el camino pensó un plan para vencerlos. Cuando llegó al reino y vio a los gigantes, se echó a temblar. No se lo podía creer, pero ya no había remedio. Él tenía que luchar. Subió a un árbol y empezó y esperó a que los gigantes se durmieran. Apenas empezó a oír los ronquidos, dejó caer una piedra sobre la nariz del más grande. Furioso, el gigante levantó su gran mano y le dio un golpe a su compañero. Se creía que se estaba riendo de él. Casi se pelean, pero era un poquito vago y se echaron otra vez a dormir. De momento, cuando escuchó otra vez que estaban roncando, de nuevo tiró otra piedra sobre la nariz del gigante, el cual se levantó asustado y dijo: "Ya no va a pasar más, ahora te vas a enterar". Se levantó y le pegó una patada al compañero. De golpe y porrazo empezaron a pelear. Al cabo de una hora, los dos gigantes habían dado tantos golpes que ya estaban reventaditos. Agotados, cayeron uno encima del otro. Mientras tanto, el sastrecillo estaba en el árbol. Él miraba cómo se peleaba. Cuando comprobó de que los gigantes estaban fuera de combate, corrió corriendo al palacio, donde contó su hazaña al rey. El rey mandó a más de 100 soldados, los cuales tenían que atar y llevar a los gigantes a unas montañas muy lejanas, muy lejanas, muy lejanas. Ya no había nada que temer, los gigantes ya no estaban. El rey, muy agradecido, mandó repicar las campanas en honor a este sastrecillo, al cual ya todos conocían como el sastrecillo valiente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo le llamaba el sastrecillo valiente, pero realmente él era cobarde. Entonces, como él no se quería enfrentar a los dos gigantes, se subió al árbol y hizo que ellos dos se enfrentaran. Dice: "Como yo no puedo, porque entre ellos dos se peleé", y ya él se quitaba del medio. Él estaba subido arriba del árbol. Él era muy chiquitito y esos gigantes tan grandes, él no lo podía vencer. Entre lo grande que era y lo chico que él era y lo cobarde, entonces, ¿qué hizo? Que se pelearan los grandes, ellos solos. La astucia pensó, dice antes de... Que el sastrecillo
le quería llevar a la montaña esa. Se lo querían llevar del bosque porque vivían pegados a la ciudad y el rey no quería que estuvieran allí porque le daba miedo, eran dos gigantes muy grandes y destrozaban todo aquello. Se lo llevaron a una montaña, en la montaña había un castillo. Lo metieron dentro del castillo y tiraron el puente, entonces ya no podían salir de allí. Estaban tan lejos en el castillo y ya los dejaban solos. Y los dejaba el pueblo tranquilo. ¿Qué? ¿Por qué se llamaba Sastrecillo Valiente si era cobarde? Que el Sastrecillo tenía tanta imaginación, tenía tanta fantasía, que de tanto pensar, se creyó su propia mentira. Es como cuando a lo mejor decimos alguna mentirilla y lo pensamos tanto que creemos que es verdad. Pues era cobarde. Lo que pasa es que se metió tanto en el papel, lo vivió tanto, que pensaba que realmente había matado a los feroces guerreros. Y al final nada, era mosca. Él solo se lo creía, pero en realidad era cobarde. Porque cuando mató a las siete moscas decía que eran guerreros, no lo ponía en lo que hizo. Estaba tan metido en el papel, tan emocionado, se lo creía, esa fantasía, creía 100% de que eran guerreros. Entonces puso, maté a siete de un golpe, pero no decía lo que era, porque tampoco quería decir que era siete moscas. A él le venía mejor y él creía realmente en su imaginación que eran siete guerreros, pero eran siete moscas, ¿eh? O sea, guerreros. Porque le tiró la piedra. Le tiró la piedra porque estaban los dos dormidos y para que se enfrentaran entre ellos le tiró la piedra al más grande para que se pensara que era el chico y así se pelearan entre ellos. Y él no tenía que luchar. ¿Por qué se peleaban entre ellos? Se peleaban porque el sastrecillo había ingeniado desde largo tirarle una piedra al grande para que creyera que era chico y así se peleara entre ellos. Por eso se peleaba, porque el grande estaba acostado y le tiraba la piedra. Otra vez me tiró la piedra. Que no me deja dormir, se está cachondeando de mí. Pues ya se empezaron a pelear. Por eso se pelearon, por la piedrecita que tiró el sastrecillo.